El que ya está planificando asuntos de vacancia es Vladimir Cerrón. Hoy día, a las 2:00 de la madrugada, compartió un tuit. Vamos a ponerlo en la plataforma televisiva. Esto ha dicho Vladimir Cerrón, proyectándose ya al tema de vacancia. O sea, el asunto este ya terminó. Vamos a la vacancia. ¿Qué ha dicho Vladimir Cerrón hoy día a las 2 de la madrugada? Media hora después de haber terminado el tema de la votación. El Congreso otorgó voto de confianza a gabinete. Buen indicador que permite deducir la imposibilidad de vacancia. Movilización popular fue protagonista de la historia. Esto es lo que dice Vladimir Cerrón. Dándose, por supuesto, de estratega el día de hoy en la madrugada, ¿no?